Bienvenidos a la parte 2. Cómo sanar realmente de la ciática y de las hernias discales. Muchísima gente, muchísima gente en todo el mundo sufre de las hernias discales que provocan esos terribles dolores de ciática. Sin duda alguna lo he dicho en mis videos a través de los años, tanto en YouTube como en las demás redes sociales, que si tú tienes hernia discal es muy probable que sí puedas sanar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos, 90, 95% de los casos, de las personas que tienen hernias discales, pueden sanar sin Necesidad de llegar a una cirugía de columna, sí, esos dolores terribles que te agobian en el glúteo y la nalga de la pierna pueden sanarse y se pueden curar definitivamente. No hagas caso para las personas que dicen que esto no tiene cura porque se equivocan, no saben. Pero yo, como experto en esto y una persona que ha ayudado a miles de personas en todo el mundo, te afirmo y te aseguro que esto es posible. Así que sígueme a la siguiente parte para decirte cómo es la manera más correcta actualmente para poder sanar de la asiática.